Hello, low, 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 low. Nakamasuelis, Nakamasuelis, Nakamasuelis. ¿Qué tal lo lleváis, guapísimos y guapísimas? Hoy venimos con un rincón del Nakama. ¿Qué es un rincón del Nakama? Yo creo que ya todo el mundo lo sabéis, ¿no? A ver, voy a pediros por el chat que me pongáis qué es un rincón del Nakama. El rincón del Nakama es un lugar donde tú, sí, tú, Nakama, puedes mandarme tu teoría y agarramos un porrazo, ¿vale? Te lo compro. El rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama@gmail.com. Teorías las cuales con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el reloj a porro. Sí, el porro. Fumároslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito Quinto la leerá encantado. En esta sección, Nakamas, tenemos que agarrar el porro poderoso, el porro de las leyendas, el verdadero Roronoa porro. La sombra del siglo vacío. Muy buenas, Quinto, y todos los demás Nakamas. A continuación os cuento una teoría que mezcla, por un lado, mitos en qué se pudo inspirar Oda en One Piece y su relación con lo que pudo pasar en el siglo vacío. Como hemos visto a lo largo de One Piece, Oda ya ha metido varias referencias al cristianismo. La primera y más evidente es el libro que siempre porta Kuma, que es la Biblia, y la más reciente, El nombre de los serafines, que son una categoría de ángeles. Por otro lado, vimos a Ivankov sostener un libro con el título Génesis, que podría hacer referencia al homónimo libro de la Torah judía originalmente y más tarde incorporada en la Biblia cristiana. La Torah, para quien no lo sepa, es la Biblia de los judíos, por decirlo de forma sencilla y superficialmente. Génesis, si no me equivoco, es el primer libro de toda la Biblia, ¿no? Si no me equivoco, es donde se explica el origen y la creación de todo. Entonces, que justo en ese libro es donde habla de Himnerona, que es como el principio de todo, seguramente es como que va muy sobrado en referencia al mundo de One Piece y de su creación y del cristianismo, ¿no? O sea, porque Génesis cristiano te cuenta cómo se crea el mundo y Génesis de aquí te hablan de Himnerona, de no sé qué, o sea, sí que está tirando mucho por el lado cristiano, ¿eh? El libro del Génesis contiene varias historias y mitos, pero para esta teoría nos interesa una, la del diluvio universal que todos conocemos, toma ya. Pero una cosa que no tanta gente conoce es que probablemente ese mito es originario de la mitología mesopotámica y no de la judeocristiana. Anda, pues yo eso no tenía ni zorrísima idea, fíjate. El 90% de las religiones del mundo tienen historias sobre diluvios. Anda. Esta idea la sostiene el denominado pambabilonismo, ¿vale? Esta idea la sostiene el denominado pambabilonismo. Esta idea la sostiene del... Es que quiero decirlo rápido, perdón. Esta idea la sostiene el denominado pambabilonismo. Me la pela. Que es una escuela del pensamiento que considera a la Torá y el judaísmo derivados de la mitología mesopotámica, más exactamente la presentada en Babilonia. Entre otros motivos, se piensa esto porque en el siglo 6 a.C., el imperio babilónico conquistó el reino de Judá y su gobernante, Nabucodonosor II, mandó al exilio en Babilonia a las clases altas judías, quienes empezaban a escribir su Torá. Muy probablemente fue en estos años de cautiverio, que duró unos 50 años, donde los judíos se influenciaron de los mitos y creencias mesopotámicas, babilónicas y entre ellos el mito del diluvio. Vale, entonces, mola, ¿vale? Mola porque nos explica aquí nuestro querido Nakama Miguel, nos ha explicado el origen de por qué existe el diluvio universal en la Biblia y su origen que realmente es mesopotámico. Cuanto menos interesante, para que luego digáis que con Tito Quinto y sus Nakamas no aprendéis, ¿eh? La primera mención histórica encontrada que se hace al mito del diluvio universal se encuentra en la historia de Utnapishtim. Dentro del poema de Jingle. ¿No pueden llamarse Roberto, tío? ¿O Juan? ¿O José? No, tiene que ser la historia de Utnapishtim dentro del poema de Gilgamesh, la madre que nos parió, que fue escrito alrededor del año 2100 a.C. Normal que se extinguieran. Es que normal que todos estos se fueran a la mierda. O sea, con estos nombres, si es que tardas más en plantear un nombre que en dar a luz. Este mito de Utnapishtim tiene varios paralelismos al mito del diluvio de Noé, del Génesis, de la Torá y de la Biblia. Ambas leyendas comienzan con un dios enfureciéndose con la humanidad. En el poema de Gilgamesh, Enlil, quien era considerado en Mesopotamia como un dios del clima, viento, entre otras cosas, se molestó tanto por el ruido de la humanidad que decidió exterminarlas con una inundación. En el Génesis, Yahvé decide exterminar a la humanidad con una inundación por su malicia. En ambas leyendas, un dios avisa al hombre de la inundación para que él y su familia puedan salvarse. En el poema de Gilgamesh, el dios Ea, dios señor de la tierra, Ea, plas,
disiente con el plan de Enlil y avisa a un hombre llamado Umnapistin. En el Génesis, Yahvé avisa a Noé y en ambas leyendas el dios le cuenta al hombre que construya un barco, dándole instrucciones específicas de cómo construirlo y les avisa que se lleve a su familia y todo tipo de animales a bordo. Esa historia no la conocemos. Estoy viendo ahí al Noah, ahí a asomar ahí abajo. Noé, Noah. No obstante, lo que los científicos e historiadores teorizan es que por unos u otros motivos las poblaciones de Europa del Este y Oriente Próximo asentados en zonas de costa o cercanas a ríos experimentaron inundaciones por el aumento del nivel del mar. Y aquellos sucesos podrían haberse transmitido de generación en generación como el recuerdo de un gran diluvio. Anda, o sea que igual el gran diluvio universal realmente sí que existió, lo que pasa es que pues, como eran un poco incultos los pobres, pues lo atribuyeron a esto, que a un fenómeno simplemente natural. Debieron sentir como que el mundo entero estaba inundado y aquello pudo ser el origen de la historia del arca de Noé. Como veis, hay muchos paralelismos entre el mito del diluvio de Umnapistin y con el mito Apistin. Ah, o sea que la palabra piscina viene de aquí, una piscina. Umnapistin, una piscina. El diluvio te llena la piscina, te llena una piscina. Viene de ahí seguro. Volvemos a leerlo, ¿vale? Es que me... Perdón. Como veis, es que si no perdemos el hilo, si no lo vuelvo a leer. Como veis, hay muchos paralelismos entre el mito del diluvio de Umnapistin con el mito del diluvio de Noé, relatado en el Génesis, en el que ambos construyeron un enorme barco. ¿Y qué referencia hemos visto claramente en One Piece de un barco de enormes dimensiones? Como todos pensáis, así es. El barco Noah. Noé en español, de Isla Yojin. Pero bueno, sigamos, que esto la mayoría lo sabéis todos. Yo creo que todo el mundo hemos pensado que en el barco este que se llama Noah, pues que tiene bastante similitud el nombre, ¿no? Con Noé, con el arca de Noé. Y justo el arca de Noé, pues no es un coche, no es una bici, también es un barco. Entonces, pues claro, arca Noé, barco Noah. Pues cositas que dan que pensar un poco, ¿no, Nakamas? Por tanto, con el barco Arca Noah de la Isla Yojin, ya podemos empezar a decir que quizás mitos mesopotámicos, judeocristianos y el del diluvio en concreto pueden tener algo de influencia en One Piece. Hostia, molaría bastante que hubiera algo así como una especie de diluvio universal, ¿eh? Pero en One Piece. Tras toda... Eso no me había parado a pensarlo, ¿eh? Tras toda esta explicación, ya nos podemos meter en la parte porro de la teoría. ¡Bien! ¡Vamos a ello! Puede ser que el mundo de One Piece sufrió algo similar al mito del diluvio universal, pero primero contaré cómo creo que era el mundo de One Piece en su origen. Ojo, Génesis One Piecera. Imaginémonos un planeta similar al nuestro, planeta Tierra, con continentes, islas y muy importante, un polo norte y un polo sur. O bueno, simplemente solo un continente glacial como la Antártida. Vale. Buah, eso estaría guapo, ¿eh? Esto es un accidente geográfico que, buscando en mapas oficiales del mundo de One Piece, nunca he encontrado. Quiero hacer hincapié en lo de los polos porque es muy raro que un planeta formado principalmente por mar no tenga ninguna zona congelada en sus polos norte o sur, sino que solo está la Red Line. Correcto, y además en la Red Line en principio no hay congelación. Es verdad que el North Blue es frío, es muy frío, pero no tiene una parte congelada como tal, que yo sepa, en ningún polo. Esta teoría se basa en que antes el mundo era como he descrito, pero los 20 reinos fundadores del gobierno mundial traicionaron al gran reino formado por el clan de los Dreamers, guiñito a una teoría mía anterior, la buena teoría, me gustó mucho lo de los Dreamers. Además, opino que el gran reino podría estar inspirado en el mito de Atlántida. No Antártida, coño. ¡Atlántida! Recordad, un país, una ciudad gigante escondida en el mar. La cual, al llegar a su apogeo como civilización, desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe, un gran diluvio que provocó su subsiguiente inundación, según se cuenta en los escritos de Platón, que son la fuente original de este mito. Como veis, se puede hacer una conexión entre el mito del diluvio y el de la Atlántida. Pues sí, sí se puede, sí. Además, una pregunta que suele surgir entre la comunidad es, si el gran reino era tan poderoso, ¿cómo pudieron los 20 reinos vencerles? Pues en mi opinión, usando su tecnología contra ellos, la cual creo que fue la Mother Flame. Hombre, a ver, Mother Flame sabemos que es una creación, en principio, de Vegapunk. O por lo menos, la energía que utiliza Mother Flame está creada por Vegapunk. Sí que es verdad que lo que es el propio arma, ¿no? El propio Mother Flame, sí que es verdad que podría ser algo que ya existe de hace tiempo, del siglo vacío concretamente, y se había perdido la manera de generar energía. Y Vegapunk es lo que ha recuperado.
se podría decir que fuera esto. Respecto a Mother Flame, tengo varias ideas, desde que puede ser Urano, que ya se ha comentado mucho, como que es simplemente un arma, pero la idea por la que me decanto es que en realidad era la fuente de energía del Gran Reino, pero que fue utilizada como un arma por los 20 reinos, dirigidos por Im, canalizando esa energía para destruir islas como se vio en Lulusia o incluso en algo más grande, quizás algo de la magnitud de un continente helado como la Antártida. ¡Ole, brother! Mi idea es que la Mother Flame del siglo vacío, a la que llamé la original, era una fuente de energía más perfeccionada que la generada por Vegapunk y que, usada como arma, tenía más alcance que la facilitada por él al gobierno mundial. Im, en su deseo de erradicar toda oposición contra él y así derrocar el Gran Reino y países aliados como Wano, Isla Yojin y Arabasta, entre otros, ordenó mandar la Mother Flame original al polo que tenía un continente glacial como la Antártida, para derretirlo e inundar el mundo entero, y así poder acabar con el Gran Reino de raíz, sin que pudieran defenderse al ser atacados por la mismísima y devastadora naturaleza, siendo la desaparición de este reino a causa de una gran inundación provocada por el mar, un paralelismo al mito de la Atlántida que he comentado. Así como provocar también la inundación de la isla Yojin, que recordemos que en su origen estaba en la superficie donde se sitúa ahora encima de ella la Red Line y no a 10.000 kilómetros bajo el mar, y también explicaría por qué el país de Wano original fue inundado por la lluvia al estar encerrado entre dos paredes de roca, siendo la lluvia un efecto secundario de la Mother Flame, como vimos en el agujero de Lulusia. ¿Lulu qué? No conozco ese Lulusia. También tiene más sentido que tratasen de atacar con el Mother Flame original directamente al Gran Reino, pero se me ocurre que, por ejemplo, Im les engañó para que se lo prestaran y lo llevó al continente glacial para derretirlo y acabar con los reinos contrarios y así enmascarar la traición que estaba maquinando. Sí que es porro, ¿eh? Porque quiero decir, realmente esto es pura deducción, ¿eh? O sea, no hay una base científica, digamos, de... Bueno, científica no, pero no hay una base argumentativa, ¿no? En One Piece, de momento. Con la idea en mente de anegar el mundo entero, los 20 reinos crearon más tarde en el tiempo la Red Line para quedar por encima del nivel del mar que quedaría tras las inundaciones y el diluvio, y así salvarse a sí mismos, ya que a muchos nos parece que un continente que casualmente divide al mundo en dos para facilitar su control por el gobierno mundial es en realidad algo creado artificialmente. A ver, yo creo que sí, ¿no? Que la Red Line es artificial, es decir, que el mundo que conocemos actualmente es artificial, la forma que tiene. ¿Te imaginas que no es un continente, sino que es un animal dormido? ¡Guau! ¡Oh! Un titán, ¿no? Recordemos que Vegapunk se acerca a la hora de imitar la tecnología del Gran Reino. Sí. Pero no alcanza su nivel como sucede con las frutas del diablo que crea. Por tanto, si la Mother Flame de Vegapunk que creó es menos poderosa que la original, ya generó el terremoto más devastador registrado en la historia, que causó una destrucción incalculable a lo largo del mundo y que además provocó que el nivel del mar global aumentase aproximadamente un metro. Imaginad la destrucción que podría crear la Mother Flame original perfeccionada. Pero como bien menciona el narrador, es el terremoto más grande registrado en la historia, pero de la contada por el gobierno mundial, y los archivos que contenían la historia real se destruyeron por el desastre. Voy a soltar el porro porque es cómodo, pero incómodo un poco. Anterior a ese cataclismo registrado, fue el cataclismo que generó el Mother Flame original al provocar el deshielo del continente glacial parecido a la Antártida, que generó tsunamis, terremotos e inundó el mundo entero de tal forma que cambió su geografía mundialmente, quedando solamente islas en la superficie y en la Red Line. Para poner en contraste el lulusiazo con el deshielo de la Antártida, hay que tener en cuenta que el ataque a Lulusia hizo... No sé qué es Lulusia, ¿por qué me habla tanto de Lulusia? ¿Qué es Lulusia? Yo no conozco nada que se llame Lulusia. El ataque a Lulusia hizo que el nivel del mar aumentase un metro, mientras que por el deshielo de una masa de hielo similar a la Antártida, el nivel del mar aumentaría 60 metros. ¡Jesucito de mi vida y de mi corazón! Un ataque así provocaría un cataclismo inmenso para el mundo de One Piece, y el deshielo de un continente glacial tan grande provocaría un cambio climático enorme que generaría lluvias torrenciales, las cuales, quizás potenciadas con el Dance Powder, el polvo de color verde presentado en Arabasta, que se utiliza para favorecer la lluvia en determinadas áreas, ¿cierto?, harían que se generase algo similar o igual al mito del diluvio universal, lluvias las cuales serían el motivo por el que el Wano original se inundó entre sus paredes de piedra y el motivo por el que la isla Yojin quedó sumergida en el fondo del mar. Lo de las Dance Powder estas, ojo, que puedan tener algo útil, algo interesante en la historia, porque recordemos que yo creo que los arcos en los que más tenemos que fijarnos para hablar del siglo vacío y teorizar son los que presuntamente están muy hilados y muy relacionados al siglo vacío.
O sea, a la antigua civilización, a los Di y demás. 1. Alabasta, y tiene lo del polvo de color verde. 2. Skypiea. 3. Isla de Hollín. 4. Wano. Y muy posiblemente 5. Elbaf. Pero ese todavía es muy pronto porque no estamos en Elbaf. Una pista que Oda ha podido dejar para hacernos ver que el mundo de One Piece sufrió una inundación sería la miniserie titulada El solitario viaje de Jinbe. Resumiendo rápido, Jinbe se encuentra con un gato marino de Alabasta perdido, al que con la ayuda de un perro marino policía, si tal cual lo cuento, si la verdad que sí fue así, llevan a su ciudad bajo el mar, pero cuando llegan al sitio donde se sitúa la ciudad ven que esta ha desaparecido. Sin embargo, sí encuentran la casa del perro marino, que si os fijáis tiene el símbolo de Kuma rodeado en rojo, que creo era también de los Buccaneers, que podrían ser aliados al Gran Rey. Ese sería el logo, supongo, que se queda cuando igual Kuma envía algo, ¿no? Algo así, o igual un ataque de estos, un Urushushushok de estos de Kuma, o yo que sé. Jinbe sigue su camino hasta una ciudad costera donde ve unas ruinas submarinas que resultan ser la ciudad del gato y de otros reyes marinos. Cuando pregunta sobre la procedencia de la casa a los ciudadanos, estos le explican que caen casas del cielo debido a que alguien está robando las ofrendas de los dioses, provocando la ira de estos. El causante de todo esto es nada más y nada menos que Wada Tsumi, quien pensó que podía coger las ofrendas de los ciudadanos para comer, y él a cambio les daba las casas ruinas que encontraba bajo el mar. Jinbe sermonea a Wada Tsumi sobre sus actos y este, arrepentido, llora. Acto seguido, Wada Tsumi va a disculparse con los ciudadanos y con los reyes marinos, quienes atacaban a los humanos al pensar que les habían robado sus casas, siendo en realidad Wada Tsumi quien las cogió. Tras haberse solucionado el misterio, los ciudadanos enseñan a Jinbe un poneglyph que mira tú por dónde se encontraba entre las ruinas, quedando claro que estas ruinas fueron sumergidas en el mar y que de algún modo están conectadas con el Gran Reino. Al final, las ruinas volvieron a hundirlas y tanto humanos como reyes marinos quedaron en paz y felices. Para seguir tratando de dar fundamento a esta teoría, hemos visto que el Mother Flame deja un agujero muy profundo en la superficie en la que has lanzado, cuyo ataque podría ser también el motivo del agujero de Enies Lobby. Sí, yo creo que eso ya lo hemos comentado un montón de gente ya, ¿no? O sea, que el agujero de Enies Lobby tiene toda la pinta, pero toda la pinta, Nakamas, de que tira por ahí, de que tira por un lulusiazo. Porque si os fijáis, Enies Lobby está como flotando, entre comillas, y hay como unas cataratas que van a un abismo, a un vacío. Pues bueno, pues... pues esas cataratas, Nakamas, huelen un poco al lulusiazo, todo se ha dicho. ¿Y cuál es la ciudad más cercana en Enies Lobby? Water 7. Hostia ya ves, ¿eh? Ciudad en la que una vez todos los años los edificios del nivel inferior se sellan y protegen a fin de evitar la inundación que provoca el tsunami llamado Aqua Laguna. El nivel de la ola del Aqua Laguna es extremadamente alto y una vez que esta ha llegado, arrasa con todo a su paso. Además, hay una cosa en el diseño de la ciudad de Alubarna de Alabasta y de la capital de las flores de Wano que llama mucho la atención. Y es que ambas están asentadas sobre una meseta que está muy por encima del nivel del mar de sus respectivas islas, como podéis ver a continuación. ¡Hostia! Ya ves, ¿eh? Y esto también pasa con Dressrosa. Bueno, no exactamente, pero es como, fijaos, es como que está como protegido también. Sí que es un poco así, ¿no? Sí, de hecho, mira, ahí tiene como una subida. Curioso, ¿eh? Es curioso. Todo, como que muchas islas de One Piece tienen así esa altura, ¿no? Zou también, con Zunisha, Drum también, es verdad. Y hay unas islas en One Piece cerca de Water 7 que eran como islas separadas, pero que cuando pasaba el agua laguna o algo así, bajaba la marea y automáticamente todas estaban como conectadas y se podía ir andando. Una de ellas era Lon Lin Lon Lan, por ejemplo, que hubo un señor, el señor de Lon Lin Lon Lan, que es el de los zancos, que se quedó ahí mientras los demás se fueron, y los demás se fueron cuando bajó el agua y se piró. Es verdad, hostia. ¡Hostia, eh! ¡Hostia, brother! Quizá debido a esa inundación y el subsiguiente aumento del nivel del mar que sufrió el mundo, estos dos reinos, quienes muy probablemente eran aliados del Gran Reino, pues ambos llevan el símbolo del sol de la iglesia de Kuma. En Alabasta, el sol es el símbolo de su bandera y está dentro del símbolo del clan Kousuki. Al reconstruir sus ciudades, elevaron estas ciudades erigiéndolas sobre una meseta creada por ellos que quedase lo suficientemente alta sobre el nivel del mar para que, si se produjese una nueva inundación, la gente de la isla pudiese salvarse y no sufrir el mismo destino de hace 900 años. En el caso de Alubarna, su palacio ya estaba suficientemente alto y solo elevaron la ciudad. ¡Qué fuerte, eh! Es verdad, ¿eh? Lo de las alturas en One Piece no es ninguna broma, ¿eh? Nunca me lo había planteado, ¿eh? Por último, si esta teoría fuese cierta por algún casual, enseñaré el color spread de abajo, que podría ser un foreshadowing de la inundación de las ciudades e islas, del estilo del que mostraba a Sanji con una maleta que tenía una pegatina que ponía Top Secret, haciendo referencia a su pasado con el Germa, o la de Luffy sacando la carta de Ace con una calavera. Es que el puto Oda te saca coloreados...
te saca color spreads que dices, hostia, el hijo puta, cómo suelta guiños, ¿eh? En el que están los Moogies patinando sobre una ciudad sumergida en agua que posteriormente se congeló y se transformó en hielo. Este posible foreshadowing tendría a todos los fans de One Piece gritando, ¡Goda, Goda, Goda! Ojalá hayáis disfrutado de la teoría tanto como yo haciéndola. Un saludo, Nakamas. ¡Qué grande, un saludete! Me gusta mucho. En gran resumen, y para ubicarnos, la teoría, corregidme si me equivoco, porque igual me he saltado algún detalle o no la he entendido del todo. En resumen, esta teoría lo que quiere concluir es pues que existió un gran diluvio universal, al igual que otras tantas referencias bíblicas y cristianas en el propio One Piece, pues aparte de todas esas, pues existió un gran diluvio universal y Noah está preparado precisamente para eso, haciendo un poco de simulación o de copia, entre comillas, al arca de Noé, ¿vale? Que es precisamente para ese diluvio universal. La parte que más me ha gustado de todas es precisamente la de que ese diluvio traer, que es un poco como a consecuencia del lulusiazo, ¿vale? Ese bombazo que mueve un poco el mundo, pues que a raíz de eso subieron el nivel del mar, algo que ya hemos visto que ha pasado con este lulusiazo, pero que pasaría en antaño y que pues se comió muchas ciudades de por medio. Es posible que el Laugh-Tale también fuera comida de esta manera y bueno, me ha gustado mucho la teoría, me ha gustado mucho. Sobre todo me ha dejado loca la parte final. Es la parte que más me ha activado el hype de todas y que me ha hecho ya como repensar todo lo anterior. La parte de que los reinos así importantillos estén todos realmente como sobre el nivel del mar, pero muy por encima, precisamente para defenderse de una posible nueva subida del nivel del mar. Eso me parece una locura. Y creo que es algo útil e importante, ¿eh?, para la historia. Esta teoría tiene un poco todo bastante bien, ¿no? El arca de Noé, haciendo referencia al arca Noah, al barco de la promesa Noah. Tiene esa Atlántida, que sería el reino antiguo de One Piece. El gran diluvio universal, que sería las consecuencias del lulusiazo antiguo, del lulusiazo original, del Mother Flame original, que sería mucho más chetado y mucho más pepino que lo actual. Muchísimas gracias por todo, Nakamas, una vez más. La verdad que me han gustado mucho las teorías que hemos leído hoy del Rincón del Nakama. Un besazo enorme y nos vemos pronto. Chao, chao.